Evangelio de mayo 17, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una pequeña parte de la primera y la segunda. Lecturas. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo. Por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos. Se fue elevando la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó. Mientras miraban fijamente el cielo, dos hombres vestidos de blanco les dijeron: Galileos, ¿qué buscan ahí? ¿Qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Y de la carta a los Efesios de San Pablo. Yo, Pablo, prisionero por causa del Señor, los exhorto que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, comprensivos, soportense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelizadores, pastores y maestros, para capacitar a los fieles, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Muy bien, hoy por supuesto que estamos celebrando la ascensión del Señor. La ascensión del Señor, que es un regalo de gracia infinito, porque a partir de que Cristo asciende, ya resucitado y glorioso, un verdadero hombre está en el seno de la Santísima Trinidad, donde nunca había estado ningún hombre. Hay un hombre verdadero que es el Hijo, el Verbo Eterno encarnado, en su cuerpo corporal, en la Santísima Trinidad, como decimos en el Credo, sentado a la diestra del Padre. Es una esperanza excelsa a la que nunca nadie, ni Adán ni nadie, de ninguna manera había podido llegar ni siquiera a soñar. ¿Quién podía estar pensando estar en la presencia de Dios? Y sin embargo, esa esperanza es también esperanza para ti y para mí como bautizado. A donde ha llegado Cristo, el primogénito de todos nosotros, llegaremos también nosotros por el amor de Dios, no por nuestros méritos, siempre y cuando también nosotros respondamos a ese amor de Dios, porque esa es la consecuencia de la oferta excelsa que hace Cristo para nosotros, y no solo Cristo, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu, es el compromiso para nuestra vida. De que Cristo ascendió al cielo, tenemos una cantidad de testigos, como lo dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles. En el primer libro escribí, es decir, en el Evangelio de Lucas, escribí todo lo que hizo Jesús hasta que ascendió al cielo. Y precisamente el compromiso nos llama a la santidad, como lo dice hermosamente Pablo. Los exhorto a que lleven una vida digna. Sean siempre humildes y amables.
comprensivos, sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Y luego nos explica que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la gracia de acuerdo a como Él ha querido. Porque a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es esto? ¿Para tener una dignación? ¿Para sentirnos unos más que otros? De ninguna manera. Todos somos hermanos. Desde el Papa hasta el más humilde de los bautizados. Hermanos iguales en dignidad. Ciertamente no en ministerio, porque a cada uno Dios nos da un trabajo específico que desarrollar. ¿Para qué? Para que todos unidos lleguemos a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo. Es una meta infinita. Es un trabajo altísimo, que no se ha de realizar por nuestro esfuerzo. Sí, con todo nuestro esfuerzo, pero no por medio de Él. El medio es eminentemente el Espíritu Santo, que en una semana estaremos celebrando también, pensando en poder recibirlo. Queridos hermanos, esta última semana pascual, pidámosle a nuestro Padre en el cielo que nos permita estos dones precisamente: el ser humildes siempre, el ser amables, comprensivos, el vivir con amor para todos, esforzándonos siempre en la paz y en el Espíritu. Que nos prepare precisamente y nos purifique el Espíritu para que el próximo domingo volvamos a recibir el Espíritu. Y como nos ha dicho el Señor toda la semana pasada, pidan en mi nombre. ¿Qué debemos de pedir? El Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, pidámoslo, comencémoslo a pedir a partir de hoy. Señor, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesús, envía tu Santo Espíritu en mí y en todos tus hijos. Que Dios nos permita llegar a su presencia, a su tiempo. Dios les bendiga, hermanos.